Hoy os traigo un vídeo tutorial para que podáis poner vuestros vídeos en Live 2.0, ¿de acuerdo? No es muy complicado, ya sé que se puede hacer con Camtasia, de hecho hay mucha gente que lo hace con Camtasia, poder grabar el vídeo y el audio, este pequeñito que soléis ver en algunos vídeos, pero a mí la calidad que da pues no me ha gustado y yo he decidido hacerlo de otra manera. Os voy a enseñar mi manera. Bien, en principio lo necesario, lo que necesitáis para poder grabar de esta forma es una cámara, ya sea una webcam o sea una cámara externa, como es mi caso. Necesitáis también el programa para que ese vídeo pase al ordenador. Después necesitáis un programa para grabar el gameplay, ya puede ser DeckStory, el propio Camtasia o, como en mi caso, pues el Fraps. Yo grabo con Fraps. Aquí tenéis al Camtasia y yo grabo con Fraps, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más necesitamos? Por supuesto, necesitamos el Vegas Sony, que es el programa que vamos a usar para montar, editar, etcétera, nuestro vídeo. Convertir dos vídeos en uno solo, ¿de acuerdo? Es importante que tengáis en cuenta que lleva más tiempo, y es un poquito más complicado, pero los resultados, la verdad es que son bastante, bastante buenos. A mí me gustan más, por lo menos, así que vamos a intentar que aprendáis cómo se hace, ¿de acuerdo? Lo primero, pues tener grabados los vídeos. Yo en mi caso ya tengo grabado esos dos vídeos, el live, que sería lo que estáis viendo ahora, la cara, y por otro lado tengo grabado el gameplay, que va a ser un gameplay de Minecraft, que va a ser lo que yo use para enseñaros este vídeo tutorial. Creo que no me queda nada más. Vamos a empezar a explicar. Como ya os he dicho, bueno, pues necesitamos el Vegas, es el programa que usaremos para reducir el vídeo del live, que es lo que veréis de vuestra cara, para reducirlo e integrarlo en el otro vídeo, ¿vale? Yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar poder que os puedan ver mientras comentáis, y aunque sea algo más trabajoso, yo creo que el resultado merece la pena. El resultado de lo que hoy vamos a hacer no lo veréis hoy, lo veréis mañana. Yo, como veis aquí, ya tengo preparados todos los archivos, el live, los archivos de Minecraft que he grabado con el Fraps, estos cuatro y este, que es el live, que es mi cara, para que veáis un poquito cómo queda. Yo le he puesto un marco alrededor, como veis. Si os interesa y queréis saber cómo se hace lo del marco, dejadme en los comentarios y haré otro pequeño vídeo tutorial, que este es muy sencillito, muy sencillito, aunque ocupa bastante tiempo, ¿vale? Porque renderizado, pues estamos hablando de renderizado bastante largo. Y estos, bueno, pues aquí veis los archivos de Minecraft de Java. Bien, vamos a abrir el Vegas. Tenemos ya los vídeos, las partes del Fraps. Y lo que vamos a hacer, lo primero, es adecuar el formato. Veis que tenéis las bandas negras laterales. Bien, vamos a evitarlas. Marcamos el último, mayúsculas, cantamos el primero y nos vamos a modificadores. Mantener relación de aspecto y audio, lo desmarcamos, como veis ya ha ocupado toda la pantalla, y vamos a hacer otra modificación más, que es lo mismo, modificadores y deshabilitar remuestreo, ¿vale? De esta forma conseguiremos ganarle un poco de calidad al vídeo. Bien, también vamos a ir a transiciones y le vamos a aplicar una transición de salida, de entrada, y otra de salida al extremo, ¿vale? Asimismo adecuaremos el sonido de esta banda sonora, que será la que nosotros escuchemos, ¿vale? Esta será la que escucharemos, la otra la eliminaremos. Bien, vamos al principio. Yo en mi caso voy a coger el de disolución de Sony, desvanecimiento en transparente, ¿vale? Lo colocamos al principio del vídeo, correcto. Aquí tenéis la duración, que la vamos a alargar un poquito, y asimismo vamos a hacer un fade in en
la entrada tanto de audio como de vídeo. Esto que habéis visto se llama un fade in, que es aparecer de oscuro acá a la imagen. Y nos vamos a ir al final del vídeo y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Aumentamos fade out del audio y fade out del vídeo. De esta forma lo que vamos a conseguir es que nuestro vídeo finalice de esta manera. ¿Vale? Un efecto muy sencillito y que queda muy bien. Bien, pues ya hemos conseguido adecuar el primer fragmento del vídeo y ahora vamos a meter el segundo. Es más importante y un poquito más complicado, pero es muy sencillo, ya veis. Lo primero, nos vamos a la parte de trabajo aquí, botón derecho, insertar pista de vídeo e insertar pista de audio. ¿Vale? Como vamos a insertar un nuevo vídeo que ya tiene su pista de audio, lo que vamos a hacer es unir los dos. ¿De acuerdo? Esta va a ser la base de trabajo sobre donde vamos a montar la primera parte del vídeo. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al principio. Yo, como ya tengo el archivo preparado, lo voy a cargar. Y ahí está. Estáis viendo, está generando los picos sobre el audio. Que es recordar que ese audio lo vamos a eliminar. Por tanto, súper sencillo. Sabéis que no tiene ninguna complicación. Bien, dejamos que termine la primera y la segunda pista. Bien, este sería el audio que ha grabado mi cámara externa. ¿De acuerdo? Pero yo me voy a quedar con este porque este no tiene un micrófono más tan sensible como el de los cascos. Por tanto, con este se va a oír mejor. Bien, vamos a proceder a eliminar la pista de audio. Botón derecho fuera en la misma pista, veis que está pulsada. Botón derecho, eliminar pista. Ahora ya tenemos lo que nos interesa. ¿De acuerdo? El live y, como estáis viendo, por debajo tenemos el gameplay que vamos a comentar, que en este caso es de Minecraft. Bien, deciros que siempre la pista de audio del live debe ir colocada en la parte superior, porque como veis es la primera que se va a ver, ¿vale? Así que es importante que tengáis eso en cuenta. Bien, nos vamos a posicionar en el lugar donde queremos modificar esa pequeña ventana, ¿eh? Vamos a buscarle. Aún no ha empezado el gameplay. Aún no. Bien, aquí hemos tenido un problema con las pistas, pero no pasa nada. Lo vamos a solucionar en un momentito. Vale, lo guardamos y lo volvemos a reabrir. Vale, hay veces que se suele quedar colgado. Bien, ahí veis que detrás tenemos el gameplay de fondo. ¿Lo veis, no? Vale, perfecto. Bien, pues vamos a primero adecuar el formato de esta ventana. Igual que hemos hecho con el anterior. Modificadores, relación de aspecto y audio, lo quitamos. Y modificadores, deshabilitar remuestreo. Bien, ya tenemos cómo queremos que sea nuestra pantalla final. Y ahora vamos a buscar dónde queremos que vaya. ¿De acuerdo? En este caso yo lo que voy a hacer es escuchar el vídeo para saber dónde quiero modificar el tamaño. Se me olvidaba, antes de eso hay que ajustar el audio y el vídeo. ¿Lo veis, no? Hay que ajustar. Vamos a escuchar un poco. Perfecto, lo hemos hecho a la primera. ¿Lo veis, no? Ha salido a la primera. Yo ya tengo un poquito de práctica, pero os costará un pelín justo coger el sitio exacto para donde habla y donde se ve la cara, ¿vale? Bien, ya lo tenemos ajustado y ahora nos vamos a ir al lugar donde queremos hacer el cambio de tamaño, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar. Bien, ahí yo quiero hacer el cambio, por tanto, lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre la barra y vamos a crear con el botón derecho panoramización recorte de evento de vídeo. Nos va a salir esta pantalla que veis aquí. Vale, no he elegido la mejor instantánea, que como veis con la rueda de ratón se aleja y se acerca bien.
pues tenéis que alejarlo lo máximo posible, y una vez que lo tengáis alejado, aquí de una esquina agarráis y veréis que nuestra imagen se va haciendo más pequeña. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Si alejáis se hace pequeña y si acercáis se hace grande. Bien, nosotros le vamos a poner un tamaño normal, quiero que lo veáis, un poquito más pequeño incluso. Bien, este sería el tamaño que yo elegiría y lo vamos a situar en la esquina derecha, ¿vale? Aquí arriba. Bien, cogemos de este extremo. Bien, esto es para agrandar y ahora veis que he cambiado el icono, bueno, pues movemos hacia la esquina donde queremos colocar nuestra Live 2.0, nuestro Live 2.0. Bien, lo cuadramos un poquitín para que quede justo en la esquina. Bien, yo creo que ahí, ¿no? Y ya tenemos nuestra pequeña pantalla colocada en la zona en la que se verá durante todo el vídeo. ¿Vale? Como veréis, aquí empieza el capítulo. Hemos hecho la fade in. Bien, está un poco, ahora mismo está un poco, se le ha ido un poco el sonido a modificarlo. Vamos a volver a cogerlo de nuevo. Vale, pues está perfecto, está perfecto. Como veis, yo lo he hecho al principio, que empiece en el centro, y de esa forma, pues vamos hasta la posición, ¿de acuerdo? Son pequeños, luego podéis modificarlo a vuestro gusto, si queréis que vaya entero, si queréis que empiece desde el principio ahí en la ventana, en fin, eso ya a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos preparado, lo que vamos a hacer ahora es la entrada y la salida, igual que hemos hecho un fade in, fade out, vamos a hacer exactamente lo mismo en el vídeo superior, para que la entrada sea más suave. Ahí lo tenéis. De hecho, vamos a alargarlo un poco más, para darle esa sensación de desvanecimiento. Perfecto. Y nos vamos a ir al final y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos posicionamos, aumentamos la barra y le damos un fade out al vídeo superior. ¿Lo veis arriba? Vale, yo creo que ha ido perfecto. Vamos a ver un momento. Vale. Vamos a hacer unos pequeños ajustes, que van a ser aquí, como veis. Hay un poco de separación del vídeo, por eso se ha desfasado un poco. Así que vamos a corregir esos desfases acercando de esta manera. No va a haber problemas porque estamos hablando que la imagen son en fotogramas. Por tanto, habremos comido un par de fotogramas o tres que el ojo humano no lo va a ver. Bien, aquí hacemos lo mismo. ¿Veis? El corte es imperceptible, y vamos al último trozo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Acercamos y aquí veis que no se nota el cambio del uno al otro. Vamos a ir viendo los finales. Vale, pues ya tenemos el vídeo preparado para renderizar. ¿De acuerdo? Voy a repasar los pasos para que os quede un poco claro. Primero, cargar los archivos que habéis grabado del gameplay. En este caso yo lo grabo con Fraps. Podéis grabarlo con otro tipo de programas, el de Xtory, el Camtasia, el que vosotros queráis, ¿vale? En este caso es Minecraft, pero podéis grabar cualquier tipo de juego. Incluso os podéis aprovechar del modo cine, en el caso de los Call of Duty, porque podéis capturar el vídeo no en directo y sin embargo el live, el commentary,
sí lo podéis capturar en directo, por tanto os va a dejar jugar con más soltura y vais a poder ver vuestra cara comentando, viendo que os vean cómo comentáis, ¿vale? Segundo, hemos adecuado los formatos de salida, como veis hemos quitado las bandas negras, y después hemos adecuado también la entrada y salida del vídeo para que se haga como un desvanecimiento, ¿vale? Después hemos colocado el vídeo del live 2.0 en la parte superior, recordad siempre en la parte superior. Hemos quitado la pista de audio puesto que ya teníamos una pista de audio válida y hemos hecho adecuación también entrada y salida, un fade in, un fade out, para que entre de oscuro a la imagen. También hemos sincronizado el vídeo superior con el audio inferior, para que a la vez que estés hablando se vea que eres tú el que hablas, ¿de acuerdo? Que no haya ese desfase entre el vídeo y el audio. Y yo creo que con esto voy a darle el último vistacito para que lo veáis vosotros. ¿Cómo queda? Bien, le voy a dar un último toque, un pelín, como veis se ha aumentado bastante la barra para ponerlo súper cuadrado, y haremos la prueba ahora mismo. Perfecto, ha quedado perfecto, ¿vale? Y una vez que lo tengamos sincronizado, ya tenemos el archivo listo para renderizar, que yo es lo que voy a hacer ahora. Para ver los resultados tendréis que esperar a mañana que suba el vídeo. Ya os puedo decir que son bastante buenos. A mí me gusta más que con el Camtasia. Es un poquito más complicado y más de trabajo, pero a la par el resultado a mí me parece más satisfactorio, ¿vale? Mañana veréis el vídeo y aquí dejamos el tutorial. Espero que os haya servido. Si es así, dale like, compartidlo, que seguro que hay mucha gente que le interesa este tema. ¿De acuerdo? Venga, un saludito y hasta el siguiente vídeo. Adiós.